Pousse à ma ligne, je te promets. C'est marche, c'est marche. Là, non, non, mais là, je vais mettre la visage pour les mains, c'est la merde. Quiero. Quiero. Pelo, hard, hair. Los dos eran alemán y el inglés al mismo tiempo, hard. Hare, her. Me extraña que haya una paz mental entre los alemanes y los. Bueno, voy a hablar. Y. No. I speak English sometimes. Ich spreche Deutsch sometimes. I bin old. I am Spanish. Yeah. I'm a Kuzlerin. Okay. This is my second build. My answer. Zweit Bilder. Build. The trainer. It's my new love, my new doctor, doctor medicine. Let's start in here. Oh my God, mother! I deliver my makeup. Oh my God, my God, I deliver my makeup. Oh my God. She's so pretty. Her name is Martha. Martha, parame. Parame, Martha, si us plau. Por favor. She's very pretty.
Marta Baram. I think so. I'm not sure, but I think so. Marta, te estoy pintando a mi manera, ¿eh? No vale. A mi manera. No tienes flequillo. No. A mi manera. Como llegó a mi vida. No hay mal que por bien no venga. ¿Cómo se traduciría? Ay, ya no. Mira lo pelo, cariño, mira lo pelo. La pelos, te voy a llamar. A ver, espera. Ya no me apetece más música. Ahora texto. Pues nada, cariño. He visto el pintante. Ay, no me gusta nada para nada, cariño. Están cursi. Ayer te busqué, Marta. Bueno, te busco todos los días. Y ya soñé tres veces contigo. Nada, nada guarro, nada marrano. No. A ver si te gusta este cuadro. No sé si me habla a mamá o si lo quieres tú en tu casa, aunque no sé si tiene sitio. No sé dónde vivís, no sé si en Santa Marta. Sería el colmo, ¿no? Vivir en, llamarte Marta y vivir en la calle Santa Marta. Bueno, pues este te lo dedico. Aún no tiene título, creo. Creo que no lo inventé. Si quieres le llamo Du un ich, o sea, tú y yo, que era la canción... que no la puedo poner porque no tengo derechos, no tengo autorización de Philip Poison. Y no sé si te gustará este cuadro. Me gusta que valores mi creatividad, pero yo nunca seré Belén Esteban. Me niego. Vale, ahora le meto por aquí esto para que... para que dé profundidad y ya energéticamente el cuadro ya le queda poco. Ay, Martita, el día que te pilles, uff, van a sonar las sirenas. Qué mala soy, o malo, no sé ni lo que soy. Esto energéticamente ya me pide fin, pero me falta. Mira. Tengo el laboratorio hecho una mierda y no me pongo a limpiarlo porque no me da la gana. Qué pelo este puse, ¿eh? No te quejarás, Martita. Uy, Martita, no puedo pensar en ti. Ay, Dios mío. Ahora Rosa. Rosa, ¿dónde estás? No sé. ¡Abuela! Dime. Dime, nena, ¿qué cona que eres? ¿Por dónde puse un pincel? Un pincel fino. Para la cara, para. Esto es una mierda. Oh, ahora sufro de hipotensión ortostática. Gracias a una pastilla muy rica. Sabor a limón. Oh, el agua. Energéticamente este cuadro está llegando al fin. Pues me falta el spray. ¿Dónde voy a comprar? Porque no tengo más spray. Y bueno, espero que te guste, Martita. No sé si lo quieres para tu... no sé, para tu... uy. Las caras no me salen bien, ¿eh? Tengo que hacer un curso de caras. Pero lo repaso con un rotulador y ya está, a mi estilo. Yo no soy pintora. Ich bin nicht... Künstlerin... Malen. Ich bin nicht... Malen. Ich bin Schauspielerin. Ah, el cuello, claro. Estaba el cuello. Las manos que no las controlo. Ay. Marta, me cuesta. Bueno, perdona que te tutee, doctora. Pero me cuesta imaginarte en bolas. No, mi imaginación no llega ahí. Ayer yo te escribí un poema. Pues soñé contigo que estaba en tu coche, me imagino que tienes un coche blanco, no sé por qué. Just, I don't know. Bueno, energéticamente ya me pide el fin. Oh, qué mal aquí.
energéticamente ya está acabado. Te pinto la cara con obturador y fuera. Pues me imaginé que nada, que entraba en tu coche y que hablábamos. No me acuerdo ni de qué. Un coche blanco, me imaginé un BMW. No sé. Pero es el tercer sueño que te metes en mi cabecilla. No suelo tener pesadillas. Hace poco soñé una historia, pero no suelo tener pesadillas. Lo cual, no sé. Según la doctora Bermúdez, estoy maníaca. Es decir, locura en griego. No lo sé, yo creo que la locura es matar, asesinar, violar, Alepo y... y mi... y África, coño, que me duele un huevo. No conozco mucha gente africana, pero... pero es como si la conociera. Ya vienen de Siria, los vemos todos los días y pasamos de ellos como de la mierda. Claro, como si los españoles nunca emigraran. Pero bueno. Este cuadro, doctora Marta, te lo dedico especialmente porque esta fue la segunda vez que te vi y que empecé a sentir amor por ti. Ay, rima y todo. Qué fuerte, nen. Spreche Deutsch. Es un lío. Alemán y inglés es un lío que lo flipas. Pero bueno, ya te digo que esto lo vas a ver en Deutsch Unterricht. Bueno, te pasamos aquí un poco para que no lo repaso con los curados en el siguiente vídeo. Bueno, energéticamente, a ver, repaso el... yo creo que ibas de vaqueros. No te puse bata blanca esta vez. Te la quité yo. Anyway. And this is my art. My sweet honey. Called Marta Páramo. Páramo no sé qué. Pero stop, Marta. Páramo ya. Oh, qué horrible. Tengo que pasar aquí. Yo creo que estabas caminando. Aunque te paraste, nunca mejor dicho. En un páramo. Y... bueno, yo voy a llevar zapatos, pero te pongo así, me inspiro más. Vale, seca y poco más. Vale.